Bueno, estamos aquí en Carabaya, Mascusani. Nuestros compatriotas se desplazan cantando la canción Esta democracia ya no es democracia. Como pueden ver, también con la presencia de las autoridades. Ahí vamos, Salomón Valenzuela Chua. Fue asesinado aquí, ya seguramente vamos a llegar a los lugares donde se ha registrado. También, en este caso, Sonia Aguilar. Ahí está, Asociación de Mártires Víctimas del 9 de enero, presente aquí para acompañar el dolor y la conmemoración y la reivindicación en búsqueda de justicia. Ahí se escucha también los cánticos. También aquí están nuestros hermanos Central Única Provincial de Rondas Campesinas, Carabaya Puno, presente por nueva constitución, Mascusani. Otro aquí, Central Única de Rondas Campesinas del distrito de Mascusani, presente. Ahí está. Vemos aquí niños, niñas, son hijos de las personas que fueron asesinados, en este caso de Sonia Aguilar y también de Salomón Valenzuela Chua, son sus hijos, como verán, y también hijos de Sonia Aguilar. Ahí se escucha, Dina asesina, el pueblo te repudia. Reportando desde Carabaya, Mascusani. Bajo el mandato del gobierno de turno, han sido Estamos, hermanos, emprendiendo esa lucha nuevamente, recordando un año de fallecimiento del señor Jorge Lanús.
algunos grandes gamonales quienes están gobernando nuestro país. Sin embargo, ellos son unos gobiernos que ilegítimamente están haciéndose el poderío del país. Esa es la causa para nosotros estar el día de hoy y para el día de mañana para estar reunidos. Compartan, compartan, estamos en vivo aquí en Carballa, Macusani, a un año de masacre a una hermana que se ha identificado como Sonia Aguilar, que la policía disparó desde la comisaría a quemarropa, logrando asesinar, y que ha dejado varios hijos y hijas, así también un hermano rondero, y aquí están conmemorando para exigir justicia, y que también envían mensaje a Dina Boluarte que no los representa. Ya comienza a llover, el frío es intenso aquí. En todo caso, vamos a seguir dando esta cobertura desde la región de Puno, provincia de Carabaya, en Macusani. Yeah.
Bueno, estamos cerca de la comisaría que fue incendiado. Y aquí recuerdan a nuestros compatriotas en cuanto a la actitud que mostró el policía ese día, un día como hoy. Entendemos que el disparo de parte de la policía fue desde aquí hasta donde está ya. Ahí alcanzó la bala Sonia Aguilar. Como verán, desde este lugar se disparó a quemarropa una compatriota que fue identificada después como Sonia Aguilar. Comenzó a llover, llover.
Estamos llegando ya a la iglesia para presenciar una misa. También se preparan los estrados. Y vemos aquí también las niñas y niños que también piden justicia en razón que sus padres fueron asesinados, en este caso Sonia Aguilar y otro compatriota, Salomón. Ahí vemos. La lluvia es fuerte. Comenzó a llover. Ahí está. Siguen desplazándose. Estamos acá en la plaza principal de Carabaya Macusani. Ahí está, Municipalidad Provincial Carabaya Macusani. Ahí está. También están representantes de Amnistía Internacional, coordinadora por derechos humanos en el Perú. Listo. Es lo que se escucha. La lluvia es inmenso, fuerte, fuerte. La lluvia. Intensa la lluvia. La lluvia es intensa. Ya vamos a tomar la palabra a nuestros compatriotas. Comenzó a llover. Ahí también vemos distintas delegaciones que han llegado de distintas partes de las provincias de Puno, de las 13 provincias. Ahí está. Ahí está la lluvia fuerte, pero igual nosotros aquí, esperamos que nuestros equipos no se malogren. Ahí está. Conjuntamente con los 10 distritos y diferentes agrupaciones gremiales de la sociedad civil carabaína. Ante todos, muy buenos días, hermanos. Seguidamente, al recordar un año más de vida del fallecimiento de los dos hermanos que han entregado su vida dentro de estas protestas nacionales que se ha emprendido el año pasado. Bajo ese término cumplimos un año de fallecimiento de estos dos hermanos, y por lo cual nosotros nos hemos dado cita a toda la población de la ciudadanía carabaína para poder dar esta marcha pacífica el día de hoy, conjuntamente con los familiares de la familia Aguilar Quispe, como también de la familia Valenzuela Chua. Por lo cual vamos a pedir a todas las autoridades presentes en este acto protocolar, Plaza 28 de Julio de la ciudad de Macusani, vistos en este escenario, la parte del sector educación, sector salud, sector agrario, como también sector ganadero, como también sector
de los transportes y entre otros hermanos. Vamos a dar el inicio de procedimiento con el izamiento de la bandera nacional, como también la bandera de Carabaya, por los dos hermanos valientes, Salomón Valenzuela Chua y la hermana Sonia Aguilar Quispe de Ayapata. Lo que vamos a invitar en primera instancia es a todas las autoridades que se puedan sumarse a esta parte de la parte frontera, cerca a los astas, para poder dar el izamiento, y para ello vamos a pedir para el izamiento de la bandera nacional a la doctora Jenny Dador, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, para que pueda darse esa facultad para izar la bandera nacional a media asta. La doctora Jenny, le vamos a pedir, y desde luego nosotros vamos a acompañarlo, y así mismo también ya está con nosotros. Vemos dos banderas, una bandera nacional y otra bandera de la provincia de Carabaya. Se va a izar a media asta. También llega la Coordinadora de Derechos Humanos. Le vamos a anteceder para que se pueda dar la molestia de dar el pueblo de repudia. Como también todas las autoridades, invitamos al alcalde de la Municipalidad Provincial de Carabaya, alcalde de la distrital, de la Municipalidad Distrital de Ayapata, está presente. Si alguno de los alcaldes más están, vamos a anteceder también para que se puedan aproximar a la parte principal. Doctora Jenny Dador, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ha tenido el placer y honor para poder izar la bandera nacional a la media asta. Muchas gracias, doctora. Seguidamente, antes de dar el acto protocolar por la bandera nacional, vamos a invitar inmediatamente al izamiento de la bandera de Carabaya por la doctora Rosario Granada, de Amnistía Internacional, quienes están apoyándonos en todo este trayecto de alcanzar la justicia para todos los hermanos a nivel nacional, los que han dado su vida en esta medida de protesta de las luchas que hemos emprendido el año pasado. Doctora Rosario Granada, tenga el honor para poder hacer Don Claudio el izamiento de la bandera de Carabaya. Ya, también vamos a dar la facilidad a que se pueda izar a media asta. Muchas gracias a doctora Rosario Granada, de Amnistía Internacional, quienes están viendo todos los casos que han ocurrido dentro de estas medidas de lucha del año pasado, y quienes han entregado sus vidas por querer la patria y la soberanía nacional. Entonaremos el himno nacional. Ya. ¿Dónde está, pues, su relación?
Bien, se ha izado la bandera de la provincia de Carabaya, aquí en Macusani, y también la bandera nacional. La entonación de las sagradas notas de nuestro himno patrio en voz de mando a la una, a las dos y a las tres. Ha ha ha.